Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Olivia, les doy la bienvenida a este canal, a un nuevo videíto. Les cuento que este día muy tempranito me puse a cambiarle de pabilo a una vela, que son estas velitas, y les quiero mostrar lo que viene adentro de estas velitas. Trae una envoltura dorada y en su interior trae un pequeño frasquito. Estas velas están súper padres, huelen muy muy rico, y en el interior de cada uno de estos frasquitos viene un diamante genuino, muy pequeñito, es una pequititita. Pero es genuino, les digo, huelen delicioso estas velas y traen un pequeñito diamantito y pues se los quería compartir cuando abrí el frasquito y todo eso. Le voy a cambiar el pabilo a la vela, pero les quería compartir cuando abriéramos este regalito. Les recomiendo estas velas, cada una de estas velas trae en su interior un pequeño regalito que es un pequeño diamante. Hola, hola, buen día. Pues ya les di la bienvenida hace rato, pero no les había dado la bienvenida aquí enfrente de la cámara. Les quiero mostrar algunas compritas. Aparte de lo que va a ser el vlog, les quiero mostrar algunas compras. Ya saben, mi nombre es Olivia. Algunas compras que estas son para nuestro pequeño negocio que se llama Nice Deco. La primera es una orquídea. Esta se me hace muy bonita para ponerla en el verano. De hecho, yo me quiero atrever este año a poner flores y todo eso. Miren, está bien bonita esta pieza. La otra, que es así tipo plantita también, es un topiario. Este me encantó. De este sí les voy a confesar que estaba pensando en si me lo quedaba. Está bien padre. La macetita es de madera. Aquí tiene algunas ramitas y algunos frutos. Y en la parte de arriba también. ¿Cómo se les hace o no lo quedamos? Porque ya saben que yo luego hago cambio de piezas. Este está bien bonito. Me encantó. La maceta es de madera. Ahí está. Entonces este también es para el pequeño negocio. O para nuestro negocio, dije que ya no iba a decir eso de pequeño, para nuestro negocio. El otro es un canister, es este canister que está por acá. Este lo quiero hacer vela, es en un color off-white con cafecito. Me parece que es de metal, aquí y aquí es de metal y lo demás es de cerámica. Este lo quiero hacer velita. Les estoy mostrando rápido porque pues no es un video de compras, pero les quería mostrar estas piezas. El otro, o la otra pieza es una linterna. Este es de galvanizado. Está bien bonita. Todas estas piezas, les digo, son para Nice. Ninguna es para mí. Hasta el momento. Está muy bonita. Es de galvanizado. En la parte de abajo se le abre y ya pones tú ahí la velita de té o algo así. Lo otro que pusimos a la venta fue uno de nuestros tocadiscos. Saben que tenemos colección de tocadiscos y varias colecciones de cositas y es este. Es este tocadiscos, está bien bonito, es en color chocolatito, tiene un café más clarito y lo que me gusta mucho de él, por eso lo estoy pensando en si sí se va a la venta o que se quede en la colección, es la parte de arriba, la tapa, porque es de acrílico transparente y siento que lo hace ver como vintage, pero elegante al mismo tiempo. Dejen agarrar las demás piezas. Vamos a ponerlo por acá. Y voy a agarrar las demás piezas.
Dejen ponerla aquí. Esa canción está bien bonita. Ok, ya agarré las demás piezas. Esta es una repisa y nos dice, tengo que ver para acá, como siempre el lente lo tengo para acá, estoy acostumbrada, pero ahora está para acá. Este es de 1988, es una repisa de madera, tiene aquí un moño, me encantó, está bien bonita. Saben que el día de hoy lo voy a tomar un poquito de descanso y para ponerme a hacer movimientos, ya ven que vamos a hacer la cena y todo eso, entonces se me ocurre hacer algún movimiento, quitar alguna pieza y poner esa, no sé, ya me conocen. La otra es una jarra, de esta ya tuvimos una en venta y le dije a Jaime, de esta sí le dije, si no se vende, esa jarra sí me la voy a quedar porque es el estilo perfecto de lo que estamos poniendo. Es de vidrio bastante grueso y la parte de arriba es de plata, miren qué bonita tiene la agarradera. Se tiene que limpiar y todo porque es una pieza antigua, pero ahí está. ¿Verdad que va con nuestro estilo? Mejor que esta sí se quede. Y la otra, esta sí es de nosotros. Esta pieza sí es de nosotros. Es un banquito. Ay, está pesado, ¿eh? Aunque está chiquito, está pesado. Es este banquito. Son patitas de herrería y en la parte de arriba era una tela viejita, que a mí me encantan las piezas vintage, las piezas viejitas, pero ya la tela sí estaba un poco maltratada y no combinaba muy bien con nuestro estilo, entonces Jaime la tapizó con ese vinipiel, que es del color de nuestro sillón, y este lo queremos, lo voy a tener a un lado de la mesa de centro, ya ven que antes tenía un banquito de madera ahí, y lo voy a poner ahí para cuando se necesite, que estamos sentados aquí, miren, viendo la tele en este sillón, lo ponemos a nuestros pies para subir los pies. Entonces, para eso quiero este banquito. Estas son las piezas que les quería mostrar, que son pues las últimas piezas, las más recientes que compramos para Nice. Se las quería mostrar. Y ahora sí, pues, vamos a seguir con el videito. Espero que les hayan gustado estas piezas. Es más o menos el estilo de lo que manejamos en Nice, porque también manejamos piezas más antiguas y todo eso, tocadiscos de este estilo, no sé, de toda clase de piezas. Pero se las quería compartir. Vamos a seguir con el video. Ya grabé live y me voy a poner a tomarle foto a algunas de las piezas. Por acá las tengo. Les voy a tomar fotito y les quería mostrar el cambio que hicimos. Yo creo al inicio ya lo vieron, que fue agregar mantel. Yo desde hace tiempo quería agregarle mantel a mi mesa. Le agregamos mantel. Y acá en la entrada puse mi mesita, que es industrial, con esta planta. Esta planta planeo cambiarla, que sea una planta natural. Ya saben que las artificiales, algunas, se están cambiando por naturales. Y Jaime tiene muchas ganas de una que se llama oreja de elefante, algo así. Entonces queremos poner una de esas aquí. Pero sí, miren, ya al principio lo vieron, pero se los vuelvo a mostrar. Me encantó cómo se mira el comedor con mantel. Ahorita tenemos la luz apagada. Como entra mucha luz por aquí, esta la prendo muy poco, solo en la noche o muy muy tempranito prendo esa lámpara, mejor prendo la de allá. Ya estoy viendo aquí un videíto. Esta calabaza ya casi la voy a guardar, lo que es de otoño, ya casi lo voy a guardar. Y esta fue la vela que les mostré que estaba rellenando, en la que salió cada una de estas velas traía dentro un diamantito, son diamantitos de verdad, y trae uno chiquitito, pero sí lo traen. Entonces ahí está. Ya ahorita me voy a poner a tomar las fotos. Y esta parte del video se las voy a dejar solo con el sonido del ambiente y el sonido natural, los ruidos naturales, para que disfruten de otra forma. Ya saben que me gusta compartir los videitos de diferentes formas. No les voy a estar hablando mucho, es solo un pedacito. Vamos a prender la vela.
¿Le mandas mensaje con los aromas, porfa? ¿Hay cítrico? Tú me dices. ¿Ya? ¿Mango? ¿Peonía? ¿Y cinnamon? O sea, chai. Ese huele como fresco. ¿Y cinnamon chai, verdad? Ajá. Ajá, pero no huele a canela, huele fresco. Es la que te di a oler hace rato, ¿te acuerdas? Ah, ok. Huele como... como la que me hace llorar, huele así como esa. Ah, ok. Para que le expliques más o menos el aroma, no huele caneloso. Gracias, Pato. Gracias, Pato. ¿Quieres espinaca también? Digo, para ponerla a desinfectar, voy a poner lechuga, si quieres espinaca. Como tú quieras. Sí, te puedo. Sí, aquí mismo cabe en este bowl. Y ya saben que a mí me gusta ir cocinando y limpiando al mismo tiempo. Dámelo. Dámelo. Dámelo para aventarlo. Ahí voy a quitártelo. Tráelo. No lo suelta, ¿verdad? ¿Listas? Ay, no se fue muy lejos. No se fue muy lejos. Dámelo, dámelo, mamá. Dámelo, mamá. Como ya está más fresquecito y no se necesita el aire acondicionado, me gusta abrir las ventanas. El día de hoy estamos aquí en la parte exterior porque se exhibieron algunas piezas para nuestro pequeño negocio, para las personas, dejen acomodar aquí un poquito, para las personas que vayan a venir a recoger apartados el día de hoy, que puedan ver físicamente como nuestro negocio es en línea. Les quise poner algunas piezas para que las vean físicamente, unas piezas en una mesita, ahorita les voy a mostrar. Miren, les quería presumir mi cadenita. Me la hizo mi hermana y está bien bonita. Aquí en esta mesita enfrente del jardín pusimos varias piezas. Todas están súper bonitas. Está, pues, para las personitas que vengan a recoger apartados, que puedan ver esas piezas. Y aquí, de una forma diferente, desde un espacio diferente, les doy la bienvenida a este video.
Mientras llegaban clientes a recoger piezas, me puse a cambiarles los pabilos a estas velas. Como pueden ver, se derritieron un poco extraño, entonces voy a volver a derretir la cera, a ponerle pabilos nuevos para volverlas a encender y que queden muy bien. Lo que estuve haciendo fue envolver unos pedidos que son unas ceras en forma de dentadura. Me estuvieron pidiendo un set y los envolví en este papel que es como enceradito. Thank you.
Este día lo disfruté muchísimo. Es de esos días en los que te sientes relajada, agradecida. Y de una vez les quiero dar las gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que les guste, que les subo videos en diferentes formatos o diferentes estilos. Cualquier sugerencia la pueden dejar en la cajita de información. Mentira, en los comentarios. En los comentarios. Cuídense mucho. Bendiciones. Yo soy Olivia. Y recuerden que su hogar debe lucir hermoso a sus ojos y no a los ojos ajenos. Bye bye. Bendiciones.